vamos a ver rápidamente por acá de este lado. Continuamos con mis amigos, metante. Ese toro que se llama Águila Blanca. Saludos, Chiquitango. Vamos a cambiarle a saludos por allá, mis amigos. Señoras y señores, amigos nuestros. Con este toro que viene a continuación, llegamos al final de nuestra jornada caripeñera y los invitamos para el próximo domingo. Aquí mismo, en este mismo escenario, ocupadito, viene la equipa de clientes de la Rompecorazones. Vendrán por allá nada más y nada menos que los amigos allá de Rancho Tres Potrillos, los hermanos Corta, el próximo domingo. Toros nacidos y crecidos en Rancho Destructores. Viene por ahí el torazo que se llama Sensación Mexicana, toro que podría formar parte del elenco allá en la pasada gira de los Destructores en la Unión Americana. Viene por allá Guasón, viene, bueno, tomando el elenco de toros. Y viene por allá los amigos de Rompecorazones, por ahí muchachos. ¿Sale, compañero? Metemos toro Águila Blanca, con este toro cerramos y nos esperamos el próximo domingo. Domingo 14, octava de feria, aquí en Tlaltenango, en Oaxaca. Vamos a música, muchachos. Y entra el toro. Este toro se llama, damas y caballeros, uno de los toros más temidos de la región, muchachos. Muy comentado, amables amigos, damas y caballeros. Y en estos momentos entra este toro que se llama Águila Blanca. Música, muchachos, venga. Ok, sale pues allá con este tema, nosotros tampoco. Ahora sí nos llegamos allá nos vemos en el baile, por allá por toda la casa, para toda la gente bonita, nos invitamos. En la simple perrona de Arriba de México, ahora viene con el material, se fueron a mi padre y Sincera. ¡Gracias!
algo que quiero reconocer, algo que quiero mencionar. Compadrito, yo no sabía de la capacidad que trae este muchacho. No lo conozco, nunca lo había visto. Es de Macuil, no tenía el gusto de conocer a este muchacho. Es de capacidades diferentes, solo no lo conocía. Yo creo que mi reconocimiento porque gente de este tipo haciendo lo humanamente posible, señoras y señores. Déjale el aplauso, a pesar de lo que pasó. Déjale el aplauso. Hay un padrino, ven, acá. Bueno, no sabemos cómo se lee el lenguaje, compadrito. Yo nomás sé que es así. Acá. ¿Qué parte de su niña? Para ti. Salude, mija. Salude, no se nos quita nada. Bueno, gracias, hijo. Chido.